Bienvenidos a Xenovenoide. Nosotros somos Javi, David, Seal y yo, Mario. Javi sigue muerto y seguimos esperando sus likes, sus follows, sus todo. Sus calzoncitos sellados. Exacto, es lo para que, poder es que la revivir. Verdad, estamos entrenando a Javi, le estamos dando odio. Para poder, como Sasuke, para poder revivirlo en un ritual satánico. Alquimista. Sí, vamos a dar un chorro de incienso, una mirra y una mierda y listo. Intercambio equivalente. Y un manifiesto comunista. Sí, exacto, una gorra. Los ingredientes necesarios para crear al niñito perfecto. Pero el profesor comunista agregó accidentalmente un ingrediente a la fórmula. La biografía de Carlos Marx. Y Carlos Trejo. Y así nació Javito Superpoderoso. Con sus ultra superpoderes. De comunista. Camarada, comunista. Y pan y circo. Mario, habla. Habla. Bienvenidos a estos fenomenoides. Así te vas a hacer cuando... Jugamos Nine Games. Es que estaba muy interesante lo del comunista inventar los superpoderes. Ah, pendejo. Javi, te extrañamos, vuelve ya. Sí, tal ya, vez hubiera estado aquí, nunca se hubiera quemado el sillón. Acá hay Smash, ¿eh? O tal vez se hubiera quemado. O tal vez él hubiera quemado el sillón. Él se hubiera quemado por tu sillón. Sí. Siento que tu... neta, ahorita ya siento que tu sillón lo provocó, Mario. Ajá. A mí me provoca mucho tu sillón. Sí. Ay, mira, te espantaste, ¿eh? Hasta hice la vueltita. ¡Go! ¡Cae! Casi te mueres. No vio eso David porque está en el celular. No, lo acabo de agarrar. Pero, ¿viste el ataque que hizo? A ver, el ready, go. ¿Viste? ¿Sabes qué? Estás como Karen. Que no te peles ese celular. Que no me pela, siempre está en el celular. No mames, así comenzó todo, Mario. Sí. ¿Vas a ir a ver a Tom Willy, a la mole? No. Mira Tom Willy. Superman de Smallville. Ah, no. ¿Te gusta ir a la mole? No. ¿Es porque es un evento gringo, pero en México y entonces no está chido? Y ¿tú, Seal, te gusta la mole? ¿Cómo está la familia? Creo que una vez fuimos, ¿no? No, sí. Yo no he ido hace mucho. No. Ah, no, sí, fuimos, ¿no? Mm-hmm. No me acuerdo bien. Esa parte me acuerdo un chingo. ¿Por qué? Sí me atoré ahí. Porque hay una parte donde está raro. No es que esté difícil, está raro. Sí. Y siempre salía volando. Sí. ¿Salías volando, Mario? Lo averiguaremos en unos segundos. Pues no lo sé, no se me antoja tanto la mole. Pero no sé. Pero la TNT sí. La TNT sí. No, es que no, como que no soy tampoco tanto de convenciones así. A menos que tuviera la lana. Porque yo siempre he sentido que es como un tianguisote. Sí, es que es eso, o sea, la neta, tengo que pagar para entrar y luego tengo que pagar para comprar cosas, ajá. Como no, qué hueva. Tal vez al que sí me gustaría ir es al Monstropalooza. ¿Qué? ¿Qué? Es un chingo de monstruos. ¿Monstruos? Es una de las mamadas que luego te sacas de la chistera. Sí. Ahí era como de esas madres de seguir caminitos donde me atoraba. También hay un nivel similar, pero con Shadow, ¿no? Con Shadow no, de con Shadow me parece que no hay nivel. Entonces creo que era el de Sonic, el más atorado. Aquí, si no aprietas ese botón, tienes que repetir todo. Creo que sí, era ese pedo. Y a muchos se les va. De hecho, en el modo difícil de este nivel, es muy fácil que se te vaya ese pedo. ¿Irías a la mole? No. ¿Por qué no? No sé, se me hace muy... Como dicen, de mercancía, o sea, de tener que comprar y algo. O sea, a menos de que yo supiera que va a haber algo que no puedo conseguir en otro Sonic, lado, tal vez sí. Si fuera Ben Schwartz, sí. O Roger Craig Smith, que es la voz actual de Sonic en los juegos. ¿Y en la peli? No, ese es Ben Schwartz. Peli, ¿no? Ah, el laboratorio de investigación, cuenta atrás del cañón, 33 minutos. Tails. A ver, hijo de... ¡Puta! Está emputadísimo. Wow. Hablemos de negocios primero, ¿no lo crees, Sonic? Entrégame la que osé, me da lentamente, y después hablamos. De tu novia, si de verdad te importa. ¿Es su novia? Si entrego la esmeralda falsa, mato dos pájaros de un tiro. Como mi pájaro. Pon la esmeralda en el suelo y da un paso hacia atrás.
Ahora eres un villano reconocido, doctor. Esos zapatos. ¿Y esos sí, los, sí existieron, verdad? O sea, sí los vendieron, sí. Esas zapatillas con tacón alto. Pensabas que podías engañarme con esa esmeralda falsa, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que no es la verdadera? Porque me lo acabas de decir, estupidín cósmico. Una vez. ¡Oh, Dios! Una vez la. Solo tengo algo que decir sobre una maestra se voló de Mario por eso. Ahora pero vamos no a dar una vuelta. La cápsula que acaba con la colonia. Cuento contigo, Tails. Y Amy, cuídate mucho. ¿Qué va a hacer Sonic? ¡Adiós, Sonic el erizo! ¡Sí estoy bien erizo! ¡Sonic! ¿Y ahí cuando Sonic se transforma en super guerrero legendario? Tiene bueno, Tails, voz de Tails. Las mismas propiedades. Mismas propiedades, mismas propiedades, propiedades. ¿Pero podría hacerlo? ¿Por qué su mano atravesó su cabeza? Se la va a meter por el recto. Porque es el 2001, o sea, todavía las gráficas no eran. ¡Wow! ¿No viste esa explosión que puedes encontrar en YouTube como VFX Explosion Green Screen? Ahora tenemos que tratar algunos asuntos pendientes. Y va a llegar Sonic. Si me da la esmeralda verdadera, ¿verdad? Os lo prometo. ¿Va a llegar Sonic Super Dios, sí o no? No. ¿Vos acabas de quemarte como aquella? Ok, ya no hablaré de eso. Como que si pero saben de lo que estoy queriendo hablar. ¿Ya? Y así fue como Sonic explotó. O sea, primero vamos a derrotarlo y ya. Sí, pero está muy difícil. Este es el enemigo más difícil de todo el juego. Así, el más difícil. ¿Ah, sí? Más uy, difícil. Súper difícil. No, sí, es el más difícil. Sí, uy, no manches. ¡Ah, te hace el más difícil por esto! ¡Ah! ¿Ve cuánto me bajó? ¿Por su hiperrayo? Sí, ya me voy a morir. También saca tu hiperrayo. Yo no tengo de esas cosas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! Estuvo súper difícil. No, realmente es la primera vez que lo mato a la primera. Sí, súper difícil, Me cuesta mucho trabajo. Súper difícil. Fuera de la colonia espacial. Para que nuestros amiguitos se den cuenta qué tan difícil es Sonic Adventure. 7 segundos. ¿Sabes qué? Acaba el primer, sí, último sí, nivel. Acábalo, estás burlando de Mario. Chistosito. Sí, sí, sí. Pero no lo vamos a poder acabar entonces en este capítulo porque voy a atorar. Oh, Dios, brilla. Sí, brilla tan lindo. Bueno, cuando mueras me lo pasas. Ey, Sonic. Wow, vaya. ¿Sabes que acabamos de derrotar no estaba el jefe seguro más de, difícil del juego? De algún modo conseguí utilizar las esmeraldas del Chaos. ¿Chaos Control? No, me siento raro. ¡Deja de abrazarme! ¡Ayuda, me siento raro! ¡Ayuda, me siento raro! Esta es nuestra última oportunidad, Knuckles. Ya lo tengo. Antes de que no, disparen el cañón. ¡Esa canción es le de...! Le meteré a Ben de Smash. ¿Smash? ¡No mames! Y una cosa queda confundida. Este es el último nivel del juego. De la historia de Sonic. Pero... ¡Rush final! ¿No va a pelear contra Eggman? No. Aquí es el de los pocos juegos donde Sonic y Eggman no tienen un encuentro mano a mano. Porque está... Hay alguien más importante. Shadow. Está más guapo Shadow. Exacto. Es como... O sea, ¿va a pelear contra Shadow ahorita? ¿Spoilers? A huevo. Va a pelear contra Shadow. ¿Shadow del erizo o Shadow de... O Shadow bien erizo. ¡No! ¡Se me prendió la cola! Ya, se me prendió la cola. ¡Wow! ¡Se me prendió la cola! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¿Has llegado la canción? Sí. Las aventuras de Sonic. El erizo. Las locas aventuras del erizo. No, pulse el botón A. ¿Y qué? Que para cambiar de riel aprietas esa lista. ¡Ah! ¡Se me quemó la cola otra vez! ¿Tienes una vida para pasarla, Mario? No, ¿qué? ¿Yo? Voy a tener solo una vida para pasarla. Obvio. ¡Ahí aprieta! Eso, trucazo. ¿Pero sí, qué? ¿No siempre lo había hecho así? No. ¿Sí? ¿No? ¡Sonic Boom!
Como cambio de riel, Sonic. No lo hagas, no cambies de riel, no vale la pena. Estás muy bien en donde estás. ¡Sonic Boom! Sí, que te crees pendejo. Sí, ya vi. Qué culo. Brinca. En donde no hay nada, dice. Eso. Exactamente, por donde no hay nada. Vete por donde nadie te puede tocar. ¡Sonic Boom! Eso. Eso. Ya guardé. Eso es... ¡Sonic Boom! No sé si el anterior o este es el nivel más difícil. ¡Ay, va! Es una... que ya no estoy seguro. ¡Ya no estoy seguro! ¡Cuidado, Lolita! O voy a cortar. Sí, llega ya. Sí, ¡ah! Sí pude, ¿no? Sí podía, sí. Se podía hacer trampa. Pero no lo intenté. Así como sí, lo voy a intentar. Yo como colita sí lo logré. ¿Qué fue eso? Yo muriéndome por dentro porque nada me sale bien. ¿Qué? ¡Wow! Más bien... ¡Sonic Boom! No, pero es en serio, no sé cuál de los... Es, los dos son, del espacio de Sonic son un poco difíciles. ¡Es el de Sonic Boom! Pero para ser justos, el anterior es lo que tiene que dices, que es como un laberinto. Entonces es un más poco difícil, más complicado por eso. ¡Como el de Sonic Boom! Y este es un poco más recto, pero también puede... Este, dale doble brinco a eso. ¡No! Así. ¡Tú dijiste! ¡Pero a los tubos, no al espacio! ¡Pero a los tubos! ¡A los tubos, hijo! ¡Dáselo a los tubos! ¡A los tubos, hijo de su pinche madre! Un argentino va a la playa. Tú me rompes las pelotas con coco. ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Sonic Boom! ¡Speedrun! ¿Crees que lo vuelvan algo a Buin en los juegos? Sí, obvio. Porque todo es canon, dice Mario. Todo es canon. De hecho, el personaje de Sonic de la película y Sonic Niño salen en el juego móvil de Sonic. Sonic Dash Sonic y Niño? Sonic Forces. El del inicio de la película. ¿El Sonic Bebé? Sonic Bebé sale en Sonic Forces. ¿Ah, sí? En el móvil. ¿Hay Sonic Forces para el móvil? Sí. ¿Y ¿No se conformaron? Es no, un, dice... Pero esta es un Sonic Dash, pero es este de batallas online. ¡Batallas eso. online! ¡Sonic eso. Boom! ¡Ojo! ¡Los huevos! ¡Latine! Eso. ¡Ya latine! ¡Como Sonic Boom! ¡Eso! Ay, te pusieron una porque no te vayas de pendejo. ¡Se arranca! ¡Eso! ¡Ay, eso es... ¡Oh! ¡No! ¡Bienito! ¡No! Está bastante cerca. ¿Qué celular estás trabajando? Estoy viendo... ¡Estás trabajando! Monstruo Palusa, que es lo que quería que le quería enseñar. Ya tiene un issue, Mari, con la gente con teléfono. Sí, ¿no ves que me van a dejar? Oh, ¿ves? ¡Oh, Dios! Lo dijo. Existe el Monstruo Palusa. Es el único evento que traes. ¡Mario, por qué te agüitaste! ¡Por hocicón! ¡Mario es hocicón! ¡Hablaste sobre Sonic Boom! ¡Y sigues! Sonic Boom te rompe, ¿verdad? No, creo que no escuchaste. Ah, no, ¿qué dijo? ¿Qué pasó yo? Estaba ocupado viendo mi teléfono. Estaba ocupando viendo el Monstruopalooza, que ustedes no creían en él cuando es real, existe el Monstruopalooza. No estoy loco. No, no estoy loca. ¿Qué pasó? ¿Otra vez hablamos de que se quemó su casa? No, es de que se está quemando otra cosa. ¿Su corazón? Algo así. Se está quemando. Nadie ve los capítulos. Ninguno de los involucrados va a ver esto. Exacto. Somos como 4 o 5 personas que vemos Sonic y uno de esos soy yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una esfera para que si te lastima no te quiten. No, soy yo. Ah, no, no. No es nada. No, no mames. Es que me sacó de pedo eso. Pero eso no quería hablar porque no quería distraerlo. No quería eso. ¿No oíste el Era de huevo. ¿Sí? Sí. A ver, cuenta, mira. El nivel no dura 2 minutos. Son 15. A las 17 tienes que conseguirlo. Sí, saca de pedo. Sí. Oye, parece que te dejé en el principio. Digo. Ay, no mames, lo dejaste desde el inicio. No manches, sí se ve más bonito cuando juega Seal. Digo, Seal en forma de Mario. Sí, exacto. O sea, ahorita Seal está jugando. No playing Seal. Sí, exacto. Es que parece notificación de celular. ¡Ah, perro! ¡No, me maté! ¡Woohoo!
Pero mira, quería mamonear. Sí, sí. Por no, mamoncito. Normalmente yo hago esto, pero esta vez no me salió. El equipo lo que fue vencido. Sonic Boom, Sonic Boom. Es este canon, la música de Sonic Boom. He de admitir que es lo que además lo escucho por allá. Sí, yo también pienso que es un celular o algo, me saca de pedo. Y más que ya explotaron cosas aquí. A ver si puedo. Es como atinarle a la cabeza de un alfiler. ¡Oh! Dios, logró. Amigos, la verdad es que yo perdí adrede porque si ganábamos, nos íbamos a perder de este hack. Sí. Así que sean tramposos en la vida como Mario. La vida recompensa a los tramposos, es lo que wow. Pasa. ¿Qué pedo? Bueno, eso es normal, ¿no? Pues, sí. A ver, por ahí, llégale por allá, a ver si es cierto. No mames. Es que hay un camino. Es el Sonic. Ya llevas y ya perdiste, mijito. Lástima, ya pasó, Margarito. Ya no completaste el calendario azteca en menos de 2 minutos, así que ni modo. En la carrera una maestra nos hizo trazar en Illustrator el calendario azteca. Ah, no, es que boba. ¿Sabes qué? ¿Cómo resolví todo ese pedo? Lo calcaste, lo copiaste y pegaste. No, un primo trabajaba en Price Shoes y tenían ilimitado shooter stock. Ah, qué bien. Y encontró un calendario, Mario, un calendario azteca. En vectores. En vectores. Ay, que no mames. Maestra de David que lo calificó con una... Y además no dejó tarea como en un mes porque sabía que era una tarea titánica. Y así como de, no mames, maestra, se pasó de lanza. Un mes sin tarea en esa... En maestra esa de David, se lo está escuchando ahora. Me pasé de verga, la neta. Y fue pero su tarea la que hizo que conocía consiguiera. Conocí a Shooter Stock antes de que fuera algo. Es como lo supo. De hecho, supo resolver los problemas de la vida adulta antes de que sea un problema. También una vez nos hizo hacer como un ejercicio de como de pop art. Ajá. Para Photoshop. Y era como de, pero tienen que cambiarlo de colores así varias veces. Y como igual este ajá. mismo primo que trabaja en Price Shoes, se sabía el truco ese de Hue and Saturation. Ajá. Y pues ya nos demovió así, ya tengo, hasta le hice 10, maestra, 10 colores diferentes. Tiene 20,000 colores. Y fue como de, wow, te tardaste un poquito, sí, no mames, me tardé toda la noche. Y no, solo fue Hue and Saturation. Ni dormí. Ahí me quedé. Pero no le atiné al riel. Hice Sonic Boom. Sí, hasta ahí no llegaste. Wow. Difícil división, ¿eh? Izquierdo, derecho. Estoy congestionando, amiguitos. Estoy hablando otra vez como borbadito. Tal vez dicen que si te metes un limón por la nariz. Si te metes un... No manches, sí, ya tengo ganas, ¿eh? Uh-huh. Llevo desde enero con este problema. Sí, es cierto, todos los capítulos han sido... Sí, es cierto. Y tú, creo que tú me lo pasaste, güey. Ay, por ahí. Yo desde enero también estoy enfermo de la coronavirus. Nariz. Sí, es coronavirus. Ya, la verga. ¿Tú estás enfermo de los moquitos? Pues también como que luego estoy medio gangoso. No puedo curar y no mames. Te duré casi 2 semanas enfermo. Chale. Sí, estuvo bien, bien culero eso. Oye, ese. No te regresaste, no. No. Está cayéndose la chatarra. Que va a la misma velocidad que tú. No, aquí no aplique eso. ¿Y cómo sabes? ¡Wow! Según eso te da hace 3 minutos 55 segundos. Sí, no te va a parar nada. La pizza llegó fría. Llegó tras media hora. Fuera de la colonia espacial, cuenta atrás de cañón 5 minutos 44 segundos. Eres Sonic. Yeah, yeah, yeah. Nunca dejas de sorprenderme, Erizo Azul. Creí que esa cápsula en la que estabas explotó en el espacio. Ya sabes qué puedo decir. Soy duro de pelear. En realidad me ha salvado, ¿sabes? Era una Chaos Emerald falsa, ¿verdad? Pero no se puede activar el Chaos Control usando una esmeralda falsa. Así que, aparte de aparecer también, me parece que escondes algo. ¿Qué eres, de todas formas? Lo que ves es lo que hay. Un tipo al que le gustan las aventuras. Adora. Soy Sonic el Erizo. Yo soy Shadow el Ranchero. Pero no puedo permitir que sigas con vida. Tus días de aventura están llegando a su final. Yo tengo una moto y una pistolota. ¡Quiero tu cock! ¡I'm a cock! ¡Claro!
¿Y la última batalla de los malos cuáles? La misma, pero... Preguntas a través de canon. ¿Por qué Shadow patina? Y no corre. Porque no es tan rápido como Sonic. Y patinando piensa que lo va a alcanzar. Exacto. Tiene patín. ¿Quién es más difícil? ¿Eggman, que era el más difícil del juego, o Shadow? ¿Quién es el más difícil de todos? Oh, fuck. Tú también puedes hacer esas cosas, ¿no? Pero no aquí. Ah, eso es en multiplayer. ¿Cuándo te vas en Super Sonic? Cuando pasas las dos historias. ¿Y te vuelves dorado? Sí. Ah, pues sí. O sea, nos vamos a acabar la mitad de la historia, ¿no? Exacto. Fuck. Cock. Cock. Amigos, este sí lo vamos a acabar. Aunque no quieran. Estamos tan sinceros. ¿Y puedes esquivar eso? Sí. ¿Cómo? Como lo acabo de hacer. No, no digo, como lo hice hace dos veces, pero ahorita ¿hace la que... ¿Hace dos veces? Es que lo que tengo que hacer es que haga ese ataque. Ajá. Y se queda quieto y ya le puedo pegar. Y así. Wow, ni siquiera vi que le habías pegado. Dije, ¿por qué se está queriendo aventar? ¿Y por qué tiene como un brazalete? Ajá. Es el brazalete de fuego para hacerme bola de fuego. Laboratorio abandonado. Cuenta regresiva 1 minuto 35 segundos. No debí comerme Sonic, esos chilaquiles. Sonic, lo conseguí. Ya tapé el agujero no de manches. Tu sillón. Esta Amy no hace nada, es bien inútil. Fantástico trabajo, Tails. Está ¡mira, ahí, fuera! Amy. ¡Sí! ¡Amy, eres una inútil! ¿Cómo me dijiste, imbécil? ¡Wow! Era rendereado. ¡Oh, no manches! Las gráficas están bien chingones de este Sonic. Me hace sentir ciego. El pene que ataca a la tierra. Se va a caer el cañón. Pero Tails y él están dentro de esa nave, ¿no? Jeje. Okay, ¿qué Sonic los tacones? ¡Woo! Yuji Naka. Deja de disfrutar la canción, a ver cuál es. Takashi Iizuka. Yeah. Oye, ya hemos acabado dos Sonics hoy, ¿no? Yeah. Sí, de hecho, acabamos dos Sonics. Bien hecho, equipo. Creo que no debemos venir a trabajar como en un dos meses, cuatro. De hecho, chicos, si se fijan, esta es la misma rola del final de Sonic Adventure 1, pero más movida. ¿En serio? Megan. ¿Acabamos Sonic, Sonic 1? Bueno, la historia de Sonic. Ah, ya. Yeah. Que Sonic siempre se ha caracterizado por esa rola, ¿no? Sí, ¿no? Matters. O sea, Sonic siempre ha tenido rolas así chingonas. Si tan solo los juegos fueran así. Yo creo que va a ser algo increíble para su 30 aniversario el siguiente año. ¿Cómo? O sea, no va a ser nada mejor. O sea, 20? Este año no, nada. No creo que saque nada este año, no. El siguiente en 30. Tal vez anuncia a finales de este año algo. O en E3. O en E3. Ya, el E3 ya no se va a hacer. Pero el juego saldría hasta el siguiente año, que es el 30 aniversario, que Sonic y yo cumplimos 30 años. Oh. Sonic nació el mismo año que Mario. Sí, 1991. Pero en julio. ¿En preculio? ¿En regalado? Ese mes ni existe, en preculio no existe. He doesn't. En cualquier punto se ve mamador este güey, ¿sí? ¿Eh? O sea, mira, así se ve. Y si es reguerillo. Y si es de los enemigos más difíciles de Sonic. Mira, ya basta con lo del enemigo más difícil. Le gané a la primera. Sí. ¡Hazlo tú! Sí lo iba a hacer, pero yo no me sé nivel. Y luego te quedaste callado. Y luego tu sillón se quemó y pues ya me valió verga todo. Una historia de aventuras y destrucción y muerte. Y vamos a tener que salvar al mundo después de que la última forma Shadow destruye el planeta. El Shadow, el erizo. Dos hermanos. Una película con Channing Tatum y Kevin Hart.
Banjo-Kazooie, la historia continúa. Wow. Nos vemos en el siguiente episodio. Donde vean Sonic juegos de Sonic, dice, véanlo. Nos vemos en el siguiente episodio de Cenovenero, donde tal vez juguemos otro juego de Sonic. Al final, ya, bye, bye, adiós. Síganos en nuestras redes sociales. Pam, pam, pam. Pínganle la campanita y búsquenos. Y denle un like si conocen la, esta de la canción del Smash de Sonic. Para que les demos sticker. Bueno, bye. Sí. Muy mamador. Ya, sí, y ahora sí, ya. Hirachi es gratis. Ok, páralo, ya. Sonic, bye. Ah, no, eso quedó.